siempre con él. A ver, Maxi, un segundo. ¿Qué significa para vos esta sentencia, estas palabras del juez? Y esto va para toda la gente de América. Nada, seguimos confiando en la gente que nos apoya, seguimos confiando en la justicia y para que vean que todo lo que decíamos del principio era verdad. A ver, Gaby, si te puede llegar a pasar. Siempre para todos lados. ¿Vos creés que hay un nuevo elegante? ¿Hay un nuevo elegante? No, es el mismo elegante de siempre. Porque el juez pidió que haya un nuevo elegante, que sea un modelo para los chicos. Claro, le citó la frase de Peter Parker. Después búsquenla. Pero para vos, ¿hay un nuevo elegante o no? Sí, siempre hay un nuevo elegante. Siempre se fue superando, desde que arrancó elegante, siempre fue superando, siempre fue por más. Y ustedes lo vivieron siempre con nosotros. Maxi, ¿podés hablar 2 segundos con Facundo? ¿Con Facundo Pastor? 2 segundos. Colocate un segundito el auricular. Pará, ¿está Facundo Pastor? Facundo Pastor. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Le di mi auricular, Facundo, ya te está escuchando Maxi. Maxi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos, che. Gracias. No, gracias a vos que siempre confiaste en nosotros también. Bueno, a ver, evidentemente la justicia, por lo menos en la mirada que tuvo el juez, fue muy distinta a la que tuvo el fiscal. Desapareció la idea de la privación ilegítima de la libertad. Creo que quedó claro que Lian andaba con un arma de juguete. No obstante, bueno, hay, por supuesto, una condena por amenazas y por daños. Vas a tener que acompañarlo mucho para que, bueno, se encauce, ¿no? No, sí, vamos a ir también para que las amenazas se caigan también, ¿no? Bien. Obvio que algo seguramente iban a querer probar y bueno, el fiscal hoy no vino, no sé por qué. Claro, claro. Maxi, ¿qué crees que hubo? ¿Un intento de qué? ¿Alguien quiso beneficiarse con la figura popular de Legante? Empiecen a investigar el armado de causa. Rodríguez, Moreno, Luján y Mercedes. Empiecen a investigar. Bien, toda bien. La mafia que hay de los Caranchos. ¿Y ahora cómo sigue la historia artística de Legante, Maxi? Como siempre, con mucho éxito. O sea, y en la lucha, es un pibe que arrancó de abajo, que si él hubiese seguido vendiendo barbijo y sándwiches de milanesa, no creo que le hubiesen pedido ni $500,000 ni la claro. BMW que le piden ahora y todo eso. Claro, claro, claro. Maxi, abrazo, gracias por estos minutos. Abrazo grande, gente, y sigan creyendo, crean en ustedes, crean en la justicia. Y bueno, y lo que se tenga que denunciar y lo que se tenga que denunciar una corrupción, háganlo. A ver, háganlo. Desde ahí, así vamos. A ver, desde ahí si puedo tener el micrófono con Elegante un minutito, Maxi. Ahí te pido que me haga de cronista, mirá. O ponele vos el micrófono si para escuchar. Lado, ya te lo dale. Bueno, vamos a ver. Dale. A ver si dale, podemos hablar con Elian. Testimonio importante. Me vuelvo a mi casa. Perdón, Facu, yo me saqué también los auriculares, ahora no te escucho. Tranquilo, a ver, tranquilo, ahí si estamos. Podemos hablar con Elian un segundo. A ver. Ahora quieren salir. A ver. Está hablando a nuestro un segundito, por favor. De intrusos. Así que con escucharlo. Sí, nos conformamos con esto. Buen día, vamos a arrancar. Lo quiero. A ver. Ahí está. A ver. Bueno, ahí está, Flor. Un saludo. Elian, un saludo para la audiencia de A24, por favor. Facu, Pastor, te mando un abrazo grande. Espero que ande bien. Gracias por el apoyo y siempre acá a disposición de la justicia. Bueno, ¿qué crees que...? Pronto espero ir al piso. Dale, por supuesto, Elian. Por supuesto te recibimos. ¿Qué crees que quisieron hacer con vos? ¿Por qué te acusaron de esa manera? Mirá cómo llora la gente. A ver. Quisieron sacar algún beneficio acusándome, armando causa, pero ya se probó bastante y seguimos a la espera de que se siga probando mi inocencia. ¿Hay un nuevo elegante como pedía tu vieja y como dijo el juez? Sí. El mismo de siempre, pero ahora estuve muy enfocado en Elian Valenzuela y Elegante tuvo que quedar a un lado, pero ahora, gracias a Dios, puedo seguir en eso y vamos a ver si le implementamos lo que aprendimos a ese personaje. ¿Y qué tenés ganas de hacer en términos artísticos, Elian? Sostenía que había veces que era muy difícil. En lo artístico espero poder avanzar con todo y llevar esto a lo internacional. Ah, el movimiento ahí del barrio. Querés trascender frontera, bien. Que tengan buen día. Chao, Elian. Bueno, chao, bueno, Facu, muy bien. Por lo menos tuvimos unas palabras. Bien. Ahora voy a tratar de acomodarme yo. Acomodate, para poder tener tranquilo. Se pone ahí el retorno, ahora sí. Bueno, ahí se va. Elian. Buen trabajo. Con Maxi al tremendo, volante. Tremenda cobertura. Ahora, miren esa imagen, Esa imagen resume la jornada. Elian Valenzuela saliendo del techo de su camioneta con fuego de artificio.
Fíjese cómo se va celebrando con sus allegados, la gente que nos espera en la esquina, sí, las corridas de los pibes, muchos pibes y pibas, ¿eh? Muchos pibes y pibes. Lo han visto acá. Acaba de pedir que sea fíjese un, esa imagen, ¿eh? Y fíjese esa imagen. Arrancó saliendo arriba del techo de la camioneta. De Elian, adelante de la camioneta. Fíjense, por encima del techho, una camioneta. Es una infracción de tránsito. Las más caras del mercado, ¿no? Bueno, mirá, mirá. Claro, destacamos esto porque el juez Gaby, decía el doctor Chumbita y Winokur, le pidió un poco de moderación. No está haciendo nada mal igual, ¿eh? Está... Ahí está tirando dinero. No, ahí está tirando dinero. No, no. Ahí empezó. Ahí está tirando dinero. Perdón. Me parece que no va por ahí la cosa, ¿no? Tiró dinero. No escuchó la sentencia. Vos querías defenderlo, Facu, pero... No quería bancar. Tiró dinero a la gente. Pero está tirando guita y bengala de humo. A lo elegante, a lo elegante. Bueno, vendiendo es humo, que, ¿no? Que es de la película del Hombre Araña. En la frase se puso popular con que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Bueno, pero también hay que entender, estaba acusado de delitos muy graves y acaba de zafar de eso. Claro, solo que sí, entendible, entendible. Está bien, pero bengala de humo. Espérame, espera un par de horas. De verdad, que ese chiste, Gaby, lo de la guita. Eran billetes de 1000 pesos, se los veía. No, acá está, ahí, la gente tiró billetes de 1000 pesos y la gente, a ver, mira, 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 vení, 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 vení. ¿Agarraste el billete de elegante? Vení, 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 vení. ¿Agarraste el billete? ¿Cuánto tiró? ¿Cuánto agarraste? No sé, ¿hiciste la cuenta? 3000 pesos y él también lo había agarrado. Vení, ¿vos también agarraste o no? Sí. ¿Cuánto tiró? ¿Arrojó así al tuntún? Sí, tiró para la gente. Bueno, ¿lo siguen elegantes desde siempre o porque vino a Mercedes? Sí, son amigos. ¿Son amigos de siempre? Sí. ¿Ahora le van a devolver la plata? ¿Son amigos o no? Vamos a festejar con él ahora. ¿Van a festejar con él? Sí. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Donde mande él. Bueno, ahí está. Bueno, se viene un asado, ¿no? Los que siguen fieles, aparentemente. Festejo todo el día. Sí. Claro, claro, claro. Bueno, a ver, quiero repasar un poquitito. Condena de 3 años. Prisión en suspenso. Desapareció de repente el delito que más le preocupaba a la defensa. ¡Agarrate! Que era el de la privación legítima de libertad. A ver, Gaby, dale, dale, dale un poquito más. Dale, dale, dale vos, dale vos. No, porque estamos bromeando con algunos colegas que también ligaron, ¿eh? Estamos hablando nada, con Gaby. Colegas que también ligaron algún billete. Claro. Y porque estábamos lejos. Mirá, le vamos a decir a la gente, tienen ventaja los que están con Live View, los que están con mochila. Claro. Nosotros con el cable tardamos un poquitito más, entonces con no llegué. Bien, no llegué a la piñata, Facu. Gaby, con lo no bien llegué que a la viene... piñata, se comieron todos los caramelos. Claro. Con lo bien que vienen 3-4 luquitas. Tenías ¿no? el almuerzo garantizado, Gaby. Claro, un panchito, una coca, ¿no? Unos bizcochitos, algo. Ahora, menos mal que el juez era didáctico, claro. ¿No? Porque si hubiera sido un juez de los clásicos que no se le entiende nada cuando habla, capaz que estaba justificado, pero bueno. A ver, repaso. Sí. Si tengo la condena, la vuelvo a poner. Y ahora, dámela la condena, no me voy de Gaby, igual del vivo. A ver, dale. Venezuela tiene una influencia significativa sobre su entorno. He visto como modelo a seguir. Se habló mucho de poder en este juicio. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso es el deseo y el propósito de este veredicto, pero centralmente de la moralidad de la pena, que termine de asumir un rol de modelo para la juventud, sobre todo la juventud que lo admira, por lo menos, y lo que nos interesa a nosotros, en cuanto al cumplimiento de la ley. ¿Sí? Por ende, se va a imponer la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional con las siguientes reglas. Fijar residencia, someterse a patente de liberados, informar al tribunal cómo lo viene haciendo, cabe aclarar, de cualquier salida del país. Evitar contacto con Darío Gastón Torres, Brian Alexa Luchari, Daniela Rocío Vicente y sus familias y realizar una donación a una organización de bien público de General Rodríguez equivalente a CENIUS en coordinación con el Patronato de Liberados. Por ende, la sentencia, voy a leer la primera parte dispositiva, que es la más importante. Se resuelve condenar a Lian Ángel Valenzuela, cuyas demás circunstancias personales son de conocimiento en autos, a la pena de 3 años de prisión en suspenso y costas por ser autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas, amenazas calificadas por uso de arma, amenazas simples y coautor penalmente responsable del delito de daño. Todo ello en concurso real entre sí. Hasta ahí. A ver, repaso. Sí. Si es necesario, vuelvo con Gaby. ¿Este es el juez, Gaby? Sí, ahí salva el juez, mirá. Caminando el doctor Rata, a ver. Bueno, pero usted tuvo una deferencia para con elegante pidiéndole que sea un ejemplo para los pibes. Está todo en el veredicto. Es lo que le dije. Lo escuchamos, pero queremos escucharlo ahora también como Felicitalo ciudadano. Felicitalo al juez, Gaby. No, porque no soy ciudadano. En este caso soy el juez nada más. Y no quiero decir nada que entorpezca la decisión que ya tomé. Pero bueno, les agradezco por ¿Qué edad tiene, muy Gaby, instructivo en su alocución, en su veredicto, en su sentencia.
Ah, bueno, la idea es que se entienda, ¿no? No hablar solamente tras la sentencia, sino que yo pueda decirle tanto al imputado como a la gente que siguió el caso, los motivos por los cuales tomé la decisión. Después cada uno, sobre todo los que estuvimos en el juicio, puede estar de acuerdo o no. Pero, nada, nadie me puede decir que no di motivos o que fue una decisión motivo por un tema de clases, como se había dicho antes o... O sea, fue una decisión fundada en prueba y nada más que prueba, que es lo único que importa. Es muy joven desde 2021 que está a cargo de este tribunal. Obviamente este es el proceso más trascendente que ha tenido. Es más mediático, sí. El hecho en sí no es tan grave, pero sí, es más mediático. ¿Es más comprometedor para usted teniendo en cuenta la cantidad de medios que hay? No. Yo todos los casos me los tomo igual. Uno toma nada más ciertos recaudos en cuanto a... Ya tiene, Gaby, esta cuestión el juez de acreditar los medios. Nos ayudó mucho, y ya lo dije al anterior, la gente de prensa, de corte. Nos ayudó muchísimo para esto, que la verdad no estamos acostumbrados, no tenemos juicio de este tipo. Pero los casos en sí, la prueba y la cautela con la que uno toma la prueba es siempre la misma. ¿Podemos hablar dos segundos con Facundo Pastor? Dos segundos, doctor. Prometo que no hablo del caso. Ahí Facundo te está escuchando, le pasé mi auricular, me quedé sin retorno. Doctor. Pero el doctor Raca te está escuchando. ¿Cómo le va, doctor? Facundo Pastor, hola, nos saluda. Facundo, prometo estás? Que para no comprometerlo y atento bien a la buena predisposición, no hablo puntualmente del caso. ¿Sabe qué? Bueno. Déjeme decirle, ¿qué edad tiene, doctor? ¿Vamos a hablar de River, no? Bueno, también si quiere, ¿eh? Si tenemos un poco de fe, podemos hablar de fútbol también, doctor. ¿Qué edad tiene, doctor? No, perdón, un chiste. 36. 36 años. Yo le digo, a ver, verdaderamente nos llamó la atención la manera en que manejó la sentencia. Sí, que no es habitual. No es habitual. También nos llama la atención cómo sale caminando del tribunal con su valijita, con sus elementos de trabajo. No es habitual que veamos a un juez, no le pido a usted que se exprese sobre esto, pero sí se lo queremos transmitir. Y nos parece interesante como modalidad, por su juventud y por su manera de expresar la sentencia. No me voy a meter en detalle de la sentencia para no comprometerlo. Un poco lo que decía recién. Yo no tal vez no estoy de acuerdo. Desde que yo entré a tribunales, cuando era bastante chico, se decía que los jueces hablan a través de sus sentencias. Y yo creo que eso es parcialmente cierto. Yo escribí 122 hojas de sentencia, pero lo que va a quedar fue los 10, 15 minutos seguro de exposición que yo tuve hoy. A mí lo que me interesa es que se sepa los motivos, que esta no fue una decisión arbitraria, ni porque era elegante o porque no era elegante, sino claro, que es una cuestión vinculada con la prueba. Y claro, cuando hablé con la gente de medios de corte, le expliqué que mi interés era hacer esto, es decir, no venir, sentarme, decir el veredicto condenatorio, se condena a 10 años. ¿Le permitieron, sino, doctor? Enfrente de todas las personas que estuvieron siguiendo el juicio, decirlo. ¿Cómo? ¿Le permitieron poder expresarse de esa manera? Porque usted, digo, más allá de elegante, sí, insisto. No solamente lo permitieron, sino que además me lo alentaron. Alentaron. Muy interesante, doctor. Celebramos. De la Corte de la Provincia de Buenos Aires, lo alentó, sí, sí. Celebramos que la Corte de la Provincia de Buenos Aires interprete de esta manera, porque, digo, más allá del caso, insisto, no lo voy a volver sobre eso. Usted habló de que el poder es responsabilidad, de que hay una referencia, ¿sí? En este caso, en el condenado, en un montón de pibes y pibas. Y está bueno que se pueda decir algo respecto a esto también, ¿no? Porque muchas veces, doctor, como dice Facu, hasta el acusado que está sentado en el banquillo o alguna de las partes no entienden lo que te está diciendo el juez en el momento del veredicto por cómo se explican. Por eso es tan importante lo que está haciendo. Lo saluda Cata de Lía, sin meterme tampoco en la cuestión. Hola, específica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería preguntar por la referencia del hombre araña, que ya es viral en las redes, porque tampoco es habitual. ¿Es cierto que han habido algunos fiscales y algunos jueces que han usado material didáctico para tratar de explicar cosas, pero en este caso usaste el hombre araña y, bueno, obviamente llamó mucho la atención? ¿Se te ocurrió para tratar de que sea más claro también? No, en realidad, yo creo que por mi edad me dicen lo de hombre araña, pero en realidad la frase no es de ahí. Hay muchos filósofos que ya venían sosteniendo lo mismo hace muchos años. Es verdad que el tío Ben, creo que era el tío Ben, o el tío Sam, no, el tío Ben en el hombre araña la dice y queda medio de ahí. Pero la frase es un concepto que tiene mucho tiempo y que a mí me pareció, cuando estaba reflexionando y deliberando sobre el caso, me pareció importante decirla porque creo que condensaba, como lo dije en la lectura, los motivos de por qué era la condena en suspenso. ¿Sí? Yo creo que esa era la idea, poder explicar por qué en suspenso, por qué no detenerlo. Porque realmente, y repito, esto lo dije en la lectura, ya lo escucharon, voy a generar muchísimo más perjuicio del beneficio que puedo generar
con una condena de efectivo cumplimiento. Me pareció que las circunstancias estaban dadas para una pena en suspenso y bueno, habiendo dicho eso, se habló mucho del poder, del juicio, de Valenzuela en el juicio y qué sé yo, no sé. Me pareció que era algo... Bueno, que, muy interesante. Yo se lo decía, él podía entenderlo, sobre todo para el cumplimiento de la ley en el futuro, que es lo que me interesa. Muy, muy interesante, doctor, que se haya manejado de esta manera. Allá de lo mediático del caso, resultaría injusto de nuestra parte que le hayamos dado tanta entidad al caso y que no hagamos esta suerte de apreciación respecto a las formas. Porque nos pasamos muchas veces criticando, creo que muchas veces con razón, el accionar de la justicia. Y cuando la justicia actúa como corresponde, creo que hay que destacarlo. Conozco de cerca cómo se mueve la Subsecretaría de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, cómo trabaja el doctor Ezequiel Klass y todo su equipo. Acá hubo una transmisión que se hizo a través del equipo y obviamente una intención de que, claro, quedará el título de elegante, pero también quedará esto, un juez de 36 años, la idea de poder decirle algo al condenado y a través de esa sentencia poder hablarle seguramente un montón de gente. Digo, esto debiera ser recurrente, no la excepción, debiera ser la regla en cada una de las condenas, ¿no? Sí, lamentablemente no lo es, porque no podemos, yo no es que quiera llorar ahora, pero lo cierto es que tenemos juicios a 2028. Seguro. Yo soy el único juez de mi tribunal, somos tres jueces, pero en realidad los otros dos son subrogantes. Pero esto que hicimos hoy es lo que deberíamos hacer en todos los casos y poder dar las explicaciones cara a cara, de forma resumida, obviamente, en muchas sentencias judiciales, cuestiones jurídicas que no se pueden tratar como yo las traté hoy. Pero sí, sería la regla. Pero este caso particularmente tiene mucho interés público. Y por eso creo que esta decisión de hacerlo de esta forma quería surtir el efecto de que sea una práctica que después se repita, ¿no? Está muy bien, doctor. Y también...